bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí en esta presentación del Club Ciclista de Piera, que como ya sabéis, pues tienen dos equipos dentro del Grupo Ciclista de Piera, que después ya me lo explicará Sergio. La historia viene de hace unas semanas, que estaba yo con mi batín y mis zapatillas y una cerveza ahí en la mano, y recibo un WhatsApp del amigo Sergio diciéndome: tengo que hablar contigo. Digo, mierda, ya estamos. Digo, si es de política, no hablamos. Y me dice, no, que no es de política. Bueno, digo, si es para recoger firmas, tampoco hablamos. Dice, que no es para recoger firmas. Digo, vale, ya me basta, ya me está gustando la conversación. Total, que me habló, como algunos de vosotros, algunas caras veo por aquí, y algunos ya más altos ya, mucho más altos que nosotros, que eran pequeñitos cuando hicimos la presentación, la última presentación aquí del Grupo Ciclista también, y ha pasado muchos años. Y me dijo, quiero que repitas tú otra vez la presentación. Y bueno, si tienes tan mal gusto, ¿qué le vamos a hacer? Pues haremos la presentación, ¿no? No pasa nada. Pues eso, muchas gracias por estar aquí. Ya sé que la mayoría de vosotros, pues sois amigos, familiares de estos chicos y chicas que compiten, que ya no solo por competir, sino lo que tiene el deporte, ¿no? Que el deporte lo que tiene es amistad, familia, compañerismo, empatía. Al final saca toda una serie de valores que en otros sitios no salen, salen siempre en el deporte. Sea el deporte que sea, pero uno de los deportes que por lo general, aunque parezca individual, no lo es, que es el ciclismo, que es mucho de equipo. Vosotros lo sabéis mejor que yo, ¿verdad? Y... ah, sí, el micro. Mira, el Luqui dice, el micro, ponte el micro porque si no se te va a escuchar. Y lo que os hablaba, el deporte trae lo mejor de cada persona. Y sea de la categoría que sea, sea de la edad que sea y sea de la índole que sea. Entonces el deporte del ciclismo, como no, yo no tengo que daros ninguna, aunque yo he hecho mucho ciclismo en su tiempo, mucho en su tiempo, cuando los dinosaurios andaban por la tierra todavía, pero ahora hago poco, por no decir nada. Pero es un deporte muy bonito, aparte de que conoces muchas cosas, conoces muchos sitios y también a muchas personas y maravillosas personas. Pues bueno, como os decía, en la presentación de los equipos dentro del Club Ciclista de Piera, donde son creados y organizados por ellos mismos, tenemos un grupo nuevo. Presentaremos los dos equipos, ¿de acuerdo? Uno es el Autocarreras, el equipo Autocarreras, que es un equipo nuevo, ¿verdad? ¿No es así? Que incluye donde está la categoría de cadetes, juniors y open, y también que compite en el Open Masis, 9 pruebas tipo BTT del rally por toda Cataluña. ¿Es así, Sergio? ¿Me estoy dejando algo? Vale, perfecto. Y después también presentaremos, como no, el equipo Ville Sport, que está en la categoría femenina, el sub-23, élite y máster, que compiten en la Copa Cataluña Central, 5 pruebas por la Noya y Penedès, una Bike Marathon por toda Cataluña y Copa Catalana Master Road. O sea, tocáis muchos palos, ¿eh? Os vais a tener que correr mucho, ¿eh? Los has metido en un buen berenjenal, ¿eh, Sergio? Sí, sí, a ti te va. A ti te va. Pero claro, no podía ser de otra manera que ya no solo es el apoyo de las familias, de los amigos, de todos los que estamos aquí y más gente que no ha podido estar aquí por el motivo que sea, que son los patrocinadores. Los patrocinadores hoy en día son muy importantes, súper importantes, por lo menos para mantener estos equipos amateur, dijéramos, sea del índole que sea también, sea de la competición que sea y sea del deporte que sea. Los patrocinadores son muy importantes. Os lo digo también por experiencia. Los patrocinadores en esto ganan poco, por no decir que nada. Sino lo que ganan es el decir, pues en mi pueblo hay, o en mi pueblo, en mi ciudad, hay un grupo, que en este caso un grupo ciclista, y le doy mi apoyo, porque yo pertenezco a ese pueblo. Es una manera de entablar más amistad, ¿no? Y más compañerismo entre todos. Los patrocinadores son, como decía, muy importantes. Y claro, como no, presentaremos a todos los patrocinadores que os dan apoyo y que estoy seguro que seguirán haciéndolo durante mucho tiempo. A ver, necesito a alguien de las autocaravanas carreras. Sergio. Ven aquí, hombre, ven aquí, Sergio. Un aplauso para Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola. ¿Te han ficado en un marro o qué? Sí. Pero bueno, no, ya está, veamos. Sí. Bueno, con Bates, pues tú también. També de part involucrada, sí. Jo i el meu fill, i per això també ha sigut bona part de voler entrar en aquest projecte. Molt bé, i per molts anys, suposo, no? Esperem, que les cames ens deixin, no? Doncs mira, de part de tots, moltíssimes gràcies per aquest patrocini, per aquest suport al Club Ciclista. Molt bé, a vosaltres, vinga. Molt bé. Ara necessito algú de la Building Solutions, de Masquefa. Vinga, quin és? Atreveros alguno? La mano.
Venga, Sergio, va, venga, va. Ya te han dejado, te han dejado aquí. Tú vas a salir muchas veces, ¿eh? Sí, me va a tocar muchas veces. Bueno, nosotros somos una empresa nueva, de Mosquefa, pero todos los trabajadores somos de Piera. Y claro, no podíamos fallar a esta cita. Bueno, por lo que veo, tú has engañado a tu empresa para que te patrocine. Sí. Vale, ha quedado claro delante de las cámaras. Sí. No, muchas gracias. Vale, venga, luego hablamos más. Sí. Gracias. Como no, también hablamos de Mosquefa, pero también aquí de Piera, la peluquería urbana. ¿Alguien que quiera venir aquí? Dime bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, vale. ¿Tu nombre? Nuria. Nuria, muy bien, Nuria. Bueno, ¿cómo te has metido en esto? Pues me han liado, pero básicamente es porque mi chico compite también, entonces ahí hay que apoyar. Estáis todos metidos en el lío. Sí. No, yo, es decir, peluquería urbana, digo, pues a lo mejor le va a arreglar el pelo a todos los chicos. También. Ahí tienen. Mira, tengo un problema. Ahí nos tienen para lo que necesiten. Yo tengo un problema personal, que es que se me crespa mucho el pelo por la mañana. ¡A ti! ¡Poca faena tengo ahí yo! Muchas gracias. Que vaya muy bien, muchas gracias. Bueno, como no podía ser de otra manera, como va a ser también el patrocinador anterior también, uno de los patrocinadores, el Bike World, ¿alguien de Bike World? ¿Sí? ¿Nadie? ¿No se presenta nadie? ¡Venga, va, hombre! ¡No hace vergüenza! ¡Vergüenza, vergüenza la mía! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué? ¿Cómo va? Bien, bueno, tú estás metido en los fregados. El nombre lo dice, Bike World, así que es que tocas el palo, Tocas el palo. Sí, bueno, des de la botiga sempre hem patrocinat una mica tot sí. I amb el Sergio sempre portem molts anys conjuntament i bueno, l'Emi i la Sònia de la botiga d'aquí Piera sempre han dit que amb això endavant. Sí. Bueno, ja me prestaràs uns ruedines per a mi bicicleta, ¿vale? Eso sempre. Gràcies, un aplauso. Y también de la empresa Montwet. ¿Aquí alguien de Montwet? ¿No está? ¿No ha venido? Estará con la Wet, ¿no? Vale, perfecto, muy bien. Bueno, pues ahora vamos a lo más importante, que es la presentación de los chicos y chicas que hay aquí, que la verdad que estoy seguro que les hace mucha ilusión que estéis aquí apoyándoles y que luego saldrán en la televisión más guapos que yo y todas esas cosas y les gustará verlo. Bueno, pues vamos por los corredores de la Bill Sport, ¿vale? Empezaremos por ahí, ya que la chuleta que me pasó el Sergio empieza por aquí, pues yo empiezo por aquí, Sergio, ¿no? Muy bien. Vale, pues tenemos aquí al señor Miguel Rodríguez, el Puccini. ¿Dónde está el Puccini? Bueno, deciros que el Puccini es antiguo corredor de equipo de las Duas Rodas, del Grupo ANSA, desde el 2022. Master 50, también ha corrido aquí en Powerade San Sebastián, en Barcelona, en 2017, que va a quedar tercero en la general en pareja, y también en la Volcar 2017, que va a quedar noveno en la general open. Es así, ¿no? Así es. Me ha pasado la chuleta bien. Bueno. ¿Qué tal? Bien, bueno, los logros, lo que hablamos con los chicos, los logros se hacen a base de esfuerzo y a base de cantera. Yo, por desgracia, no tuve esa suerte, ya empecé con el ciclismo bastante adulto, pero la verdad es que me enorgullece ver a chavalitos jovencitos y que empiezan con el deporte y se les marca unos valores y una pauta que es difícil, tanto en el ámbito escolar o en el ámbito familiar, no se crea esa unión que se crea con el deporte y entonces, más que nada, esto es un apoyo y un referente para ellos. ¿Qué le dirías a toda esta juventud? Porque ya ves tú, son todos juventud, pero mucha juventud, ¿eh? Asquerosa juventud. Yo me considero joven todavía. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo no tanto. Yo ya no me considero tan joven. Sí, pero yo no. ¿Qué le dirías que para motivarlos, para que sigan en este deporte, por ejemplo? Bueno, todos los deportes parten de una cantera, parten de unos valores. El ciclismo, como tú has dicho antes, es un deporte que es individual, pero muy de equipo, de una buena formación. Primero, divertirse, salir a entrenar las horas que se pueden, no dejar los estudios, no dejar una formación de educación, una formación laboral o de estudios. Y luego, a partir de que uno se empieza a divertir, es cuando empiezan a venir los resultados, digamos, a la hora de las carreras o a la hora simplemente de competir con tus propios amigos. Sobre todo, empezar por una diversión. Es lo fundamental. Totalmente. Mucha suerte. Un aplauso. Muchas gracias. Víctor Calore, y me pone. No ha venido. El Flanders, ¿no? Flanders.
Lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Pero bueno, que es el corredor Road de carretera y que debuta en el equipo, ¿verdad? Es nuevo aquí en el equipo. Bien, después tenemos, que también, perdonad, también lo pondremos aunque no está aquí, pero es Master 40, corre la Master 40. En la General Copa Catalana del 2022 va a quedar el 80 y en la General Copa Catalana del 2023 va a quedar el 47. O sea que más o menos es un hombre también que ya tiene su experiencia y que bueno, no saca malos resultados. Te iba a tocar a ti, pero te salto porque te cogeré el último, al Sergio, que me ha enviado el currículum, que dice que tiene un máster en escarabajo pelotero. Ah, no, eso no es. El escarabajo pelotero es mi currículum. Bueno, tenemos a una mujer, la única chica, la Lidia Rubio Fernández. En el máster femenino, debuta en el equipo y es la primera chica y esperamos que no sea la última. Lo digo por las féminas que hay aquí, a ver si se apunta alguna. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. ¿Qué, Lidia? Bien, no se me da muy bien esto de hablar, No, a mí tampoco. Hablar mejor que esto, pero bien. ¿Qué tal eso de...? Contenta. ¿Tú ya venías de algún otro equipo o algo? No, ¿o qué? ¿No? No, me estreno. Pero ya habías corrido en bicicleta, supongo, hacías salidas. Alguna cosilla ¿Sí? he hecho, pero poca cosa. ¿Y qué tal esto de competir? ¿Cómo lo ves? Yo creo que bien. ¿Sí? Sí, yo creo que va a ser muy divertido. Vale. La verdad que sí. ¿Y qué es eso de que tendrías que, ¿no? Tú misma también decir, oye, alguna chica más se tiene que apuntar. Ah, hombre, pues sí. Que verdad, porque solo la única. Animarla, la verdad que sí. Porque en montaña cuesta mucho. En carretera la vas encontrando más. En carretera se ven más, sí. Pero en montaña todavía cuesta. No, pues Lidia, bueno, supongo que poco a poco. Mucha suerte y nada, seguiremos hablando, ¿verdad? Seguro, seguro. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Vale, ahora tenemos aquí al Arnau Macías Ruz, antiguo corredor del Jokalo Bike World. Antiguo, pero si eres muy joven, tío, estamos de antiguo. También va a estar en el equipo Dos Rodas, el Grupo ANSA desde el 2019. Está en la sub-23, en la prueba Scott Marathon Seat Otter del 2022 va a quedar como primero, en la sub-23. En la prueba Scott Marathon de Gavá va a quedar tercero, también en la sub-23. Y en la General Copa Tugar, en el 2023, va a quedar séptimo en la élite. ¿Eso sí? Bueno, muy bien. ¿Qué tal? ¿Tú ya eres veterano, entonces? Pues sí, pues muy contento de estar aquí una temporada más en este equipo. Ya llevamos unas cuantas temporadas. Y bueno, pues eso, muy contento de seguir con esta gente, que ya somos una familia ya, después de tantos años. Oye, tú eres joven, pero ya llevas muchos años, como tú decías. ¿Qué consejo le darías a los que comienzan o que llevan un año o dos? ¿Qué les dirías? Que disfruten lo máximo posible y que lo tengan como un hobby. Y que, bueno, vayan haciendo poco a poco sobre la marcha y que irán aprendiendo al paso del tiempo. Vale, tú lo tienes como un complemento, diríamos, ¿no? De la vida, sí, por así decirlo, porque es un deporte, sí. Pero te gusta competir. Sí. ¿Qué expectativas tienes? Bueno, a ver cómo será la temporada. De momento hemos empezado ya con unas cuantas carreras y de momento bien, a ver cómo sigue la cosa. Muy bien. Pues muchas gracias, mucha suerte. A ti. Vale, ahora tenemos el Arnau César Morral. Vale, el Arnau también me pone aquí como antiguo corredor de Jokalo Bike World y el equipo de dos rodas del Grupo ANSA desde 2019. Está en la sub-23, en la General Scott Marathon del 2021 va a quedar tercero en el Junior, en la prueba Labuti de la cuarta de Piera del 2022 va a quedar como primero en la Elite, en la prueba Tuga de Castellolí en el 2022 va a quedar segundo de Junior, en el Volcán 2023 per Parella va a quedar como segundo también en el Open. En la prueba Labuti, en la cinquena prueba de Labuti del 2023 va a quedar como tercero en la sub-23 y en la General Copa Tugar 2023 en la primera de la Elite. ¿Qué haces con todos los premios? ¿Qué haces con todo eso? No, res. Els poso ja tots acusats d'un de l'altre i ja està, no, no, ni me'ls miro després. No te'ls mires, segur? No mires així de reull i dius, hòstia... Bueno, algun hi ha algun que té més carinyo que un altre, que al final també costa més, però bueno, bé. Què és el que has après tu durant aquests anys aquí al Club Ciclista de Piera, digues? Bueno, això al final és una gran família, o una petita família, com vulguis mirar, i al final cada any doncs, més gent, amistat sobretot. Al final, dins i fora, és una gran família, no té res més. Molt bé. Pues molta sort i que seguissis així. Moltes gràcies. Vale, pues ahora tenemos al otro hermano, por lo que veis, a la Aleix Macías Ruz.
También me lo ponen como antiguo corredor de Jockey Love Bike World, equipo de ruedas, Cruzansa también desde 2020. Está en la sub-23, en la General Athletics Marathon Cat 23, 2023 va a quedar como segundo junior. En la prueba Copa Tugar San Quintín de Mediona de 2022 va a quedar como segundo al junior. En la prueba Scott de Gavado 2022 va a acabar también como segundo del junior. Prueba Copa Tugar La Salada de 2023, segundo junior. Y en la General Copa Tugar va a acabar el cuarto en junior. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué es eso de acabar siempre segundo? Siempre hay alguien por ahí delante, ¿no? Sí, siempre, ¿no? Hay alguien mejor que tú, siempre. Sí, eso, en eso te doy toda la razón. En todos los sitios siempre hay alguien mejor que tú. Y es muy bueno recordar que siempre hay alguien por encima tuyo que es mucho mejor que tú. Por eso, eso es una de las cosas en las que tienes que empeñarte en ser tú o creer tú que eres el mejor. Al final es lo que te motiva, ¿no? Si quedas siempre primero, pues la motivación sería menos. Bueno, ¿qué es tu experiencia aquí estos años aquí en el club? Bueno, yo llevo un año menos que los dos Arnaus, pero porque yo antes jugaba fútbol, pero muy buena, la verdad. ¿Pensaba que era el baloncesto? No. Y muy buena. Sí. Con Sergio siempre. Sergio, ¿eh? Bueno, ya me contaréis cosas del Sergio, ya. Sí. Pues mucha suerte, que tengas mucha suerte. Vale, muchas gracias. Gracias. Vale, ahora nos vamos a los corredores del equipo Carreras, que también pues son unos cuantos, ¿eh? Y todos, aquí pone todos debutantes, claro, es un equipo nuevo, evidentemente. El Sergi Lampreave Carreras, de la Open. Bueno, lo que no te he preguntado, Avance, sí. Bueno, tú ya vendrías de córrer, ¿no? En bicicleta y demás. Bueno, de córrer, pero en plan amateur, ¿eh? Mai he competit en plan serio, sempre amateur i... I això de competir, com ho veus? Bueno, pues una cosa més per acompanyar tot aquest jovent i pues mira, m'he enganxat amb ells perquè ja que amb els grans no puc. No pots? Pues, m'he agafat els juniors a veure si aguantem el tipus aquí o què. És que el tema este de los ciclistes a mi em fa molta gràcia també, perquè hi ha clubs que ho fa molt bé, eh? Que també està molt bé, però clar, són quan surten tots de cop, no? Això l'has tingut que viure tu. Sortir d'una colla, vinga, anem cap a tal, vinga. I el primer restaurant que n'hi ha que posa esmorzar de forquilla i se veu tot ple. Home, és que s'ha de fer parada. Això és d'obligació. Això sí. Home, per cremar primer també s'ha de... Sí. Després venen i diuen, no, cariño, és que no tinc ganes de sopar. Diu, clar, si t'has pegat una esmorzar de forquilla de tres pares de nassos. Però bueno, molta sort i bueno, ja seguirem veient-nos. Molt bé. Gràcies. Bé, ara el Jordi Lampreave Sant Pere. No hi és? Molt bé. Que aquest és un júnior de 17 anys, eh? És jovenet. El Roger Soler González, de 16 anys. Què tal, Roger? Molt bé. Primer any, no? Sí, el primer. Venies d'algun grup, d'algun cruciquista, algo, un equip? Sí, o no? Del Dos Rodes venia. I què tal? Pues molt bé, la veritat. O sea, que tu ja tienes, ja ho llevas ja rodado, eh? Bueno, tampoc tant. Okay. I això de competir, què tal? Molt bé. El Sergi em va presentar aquesta oportunitat i la vaig agafar de cap i pues vaig molt bé. Bé, no? Pues veieu bé, ho veieu forts o què? Sí, molt. Bueno, pues molta sort, Roger. Igualment. Gràcies. El Arnau Aro Sánchez, de 15 anys, tot molt jovenet. Eso como decía aquí el amigo que decía que de la cantera. Don, sí, hay un buen plantel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué? ¿Te da una vergüenza que sí? Wow. Eso de hablar no te... No, qué va. Se le nota la cara, ¿eh? Se nota cuando menos... No me gusta. A mí eso no... ¿Qué tal? ¿Qué es la experiencia? Bueno, muy bien. Estoy empezando y... Pero llevas poco tiempo, ¿no? Bueno, poco. Bueno, 3 años. ¿Sí? Más o menos. Muy bien. ¿Y qué? ¿Alguna cosa en perspectiva? Bueno, a disfrutar y... Y a pasarse y lo que sea. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, mucha suerte, que tengas mucha suerte. Gracias. El Jun Lampreave Miñarro. ¿Ha vingut? ¿Sí? Muy bien. También, cadete de 15 años. ¿Qué tal, Jun? ¿Cómo estás? Bé. ¿Qué? Tú también ya llevas unos años, ¿no? ¿En bicicleta o qué? Sí, pero no he competido mai. No has competido. Y ahora que tan es el primer y a probar. Muy bien. Bueno, es cuestión de probar, ¿no? Sí. Y si no se guanya, no pasa res. Es una cosa que, mira, entre els amics, ¿no? Sí, para aconseguir experiencia y anar millorant y ya está. Muy bien. ¿Siempre te ha agradado eso de la bicicleta? Sí, des de petit que ja vaig amb el meu pare i els amics i sí, sí? Está bé. Molt bé. Moltes gràcies, Juc. Que vaya molt bé. Gràcies. A ver, el David Moreno Gilaver. Ah, sí.
De 15 años también, ¿eh? Qué jóvenes que sou. Ay, de nuevo. Sí, hostia, tengo la edad del meu, de muy fiel. ¿Qué tal? Bien. Aquí a probar la competición y a ver cómo sale. No habías competido, ¿verdad? Competir, no, o sea, había hecho alguna carrera suelta, pero competir como tal, no. Bueno, pero eso es una cosa que nos tiene que dar miedo, ¿no? No. Supongo que es a disfrutarlo y a pasárselo bien. Sí, a disfrutar, si se gana bien y si no, pues mira. Bueno, exactamente, pasárselo bien, intentar superarse cada día y bien. ¿Y qué? Pues sí. ¿Se portan bien los compañeros o qué? Bueno, ya sí. Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Como en todos los grupos. Pero bueno, hay que achuchar a... Tú achucha, tú que te callas. Pues muchas gracias, que vaya muy bien. Venga. Gracias. Ahora sí, ahora por último sí que cogeremos al que organiza el pollo este, que me ha cogido a mí también. ¡Ay, es verdad! ¡Si me queda el chiquitín! ¡Hombre, por favor! Sí, sí, lo tengo aquí. Me paso yo la página. ¡Ven aquí, Sergio Jiménez González! ¿Qué tal, Sergio? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Qué dice tu padre? ¿Qué te consejos te da tu padre? ¿Qué te dice? Nada. ¿No te dice nada? Algo te tiene que decir tu padre, ¿no? ¿Te gusta la bicicleta o qué? Sí. Sí, ven aquí conmigo, no te dé miedo, aquí, muy bien. ¿Y te gusta la bicicleta? ¿Siempre te ha gustado la bicicleta? Sí. ¿Sí? Siempre. ¿Y qué es lo que más te gusta de la bicicleta? Las subidas. ¿Las subidas? Uy, pues si a todos los corredores les gustan más las bajadas. ¿Que te gustan las subidas? ¿Sí? ¿Y te gusta la BTT por la montaña y todas esas cosas? Muy bien. Sergio, pues que tengas mucha suerte, guapo. Gracias. Bueno, ahora sí, ahora cojo al padre, al Sergio. Sergio Jiménez. Ven aquí, anda, ven. Vaya pollos que lías. Vas a dejar el último, ¿eh? Te deja el último porque como tú eres aquí más o menos el responsable y eres ahora el presidente del Club Ciclista también de Piera y todas esas cosas, mira que te gusta llevar cosas. Has metido a tu empresa, has metido a todos los patrocinadores, has metido a las familias. Menudo pollo acabas de liar, tío. Bueno, ciclismo... Siempre tiene que tirar a alguien de la bicicleta, ¿verdad? Yo todo lo que sea ciclismo estoy involucrado y más, si se empiera, mejor. Bueno, el Sergio, hay que decirlo antes de seguir con él, estaba también en el equipo Yocalo Bike World y el equipo Dúas Rodas de Grup Dansa del 2019, el Master 40, la General Copa Marató Cataluña del 2020 va a quedar el 47, bueno. En la General Copa de la Marató de Cataluña del 2021 ya iba a bajar un poquito a ser el 52, sí. En la General Copa tú 2023 va a quedar el 24. Bueno, pero eso no importa. Lo importante no, es pero yo tengo que decirlo. A partir de los 40, y eso va por ti también. Sí, a partir, ¿vale?, de los 40 no tenemos que la barriga. Va por ti y por el Luki que está grabando ahí. A sí. Partir de los 40, sí. Hay que hacer una hora de deporte al día. Eso tienes razón. Sea el deporte que sea. Sea el deporte que sea. Y el ciclismo es muy bueno porque al no ser invasivo, ¿vale? Los deportistas son muy longevos. Entonces puede empezar desde un niño pequeño como el Sergio, sí, hasta un hombre más joven como Puccini. Sí, es verdad, sí. Tenéis desde los 6 años hasta los 50 ya alguno que tiene el Puccini, ¿no? Sí, sí. Bueno, está muy bien. ¿Qué valores, qué les dirías tú a estos chicos tan jóvenes? Porque son muy jóvenes. Y empiezan en un deporte donde tú dices que no es agresivo, no es. Generalmente no se suele. Alguna torta puede haber, pero que bueno, generalmente no es así. Es un deporte más bien. No sé, limpio, ¿no? Diríamos en ese aspecto. Bueno, no hay faltas ni tarjetas rojas, si no te refieres a eso. No. Pero la montaña es bastante durilla también. Bueno, yo siempre lo que le digo antes de cada carrera es que lo pasen bien, que no tienen que demostrar nada. Uh-huh. Ellos están aquí para aprender un estilo de vida, ¿vale? Y si ellos son ciclistas, el ciclismo ya ha ganado, y más en piedra. Sí, 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 tanto. En cuanto ellos cogen una bicicleta, en cuanto un niño se levanta a las 7 de la mañana para coger una bicicleta y salir a rodar, el ciclismo gana y yo me siento orgulloso de aportar a ciclismo chavales como ellos. Ahora veremos una prueba, sí, que también hiciste la otra vez, en la otra presentación. Sí. Me hace gracia, a mí las pruebas estas me hacen gracia, porque claro, lo llamáis Eliminator. Eliminator. Es como las películas, tío, Terminator, ¿eh? Sí, el Depredator, sí. Queda mejor, ¿eh? Queda, en inglés queda Eliminator. Y es que yo soy de los 90, entonces eso... Sí, sí, queda bien, ¿eh? Queda bien, ¿no? Hay que reconocer que las cosas, si las pones en inglés, quedan como más, más potentes. Sí, pero es eliminación, vaya, todavía. Ya lo dice la palabra. Bueno, ¿qué veremos? Bueno, hemos puesto aquí la fábrica nueva
un circuitillo, sí. Y entonces empezaremos a rodar y en cada dos vueltas, oh, hombre, hoy subamos bastante, lo haremos cada vuelta, habrá un eliminado. Vale. Oye, escucha una cosa, en la presentación al principio te he dicho que me llamaste y todo ese rollo, sí. Aquello que dijimos tú y yo del cheque y demás, no me lo pagues en bitcoins, ¿eh? ¿En bitcoins? No. No, bueno. De que sea en billetes pequeños mejor. Hazme una factura y se lo presento al ayuntamiento. Todavía hay que decirlo, que no lo he dicho antes, que también agradecer el soporte y también la subvención del Ayuntamiento de Piera, sí. Y como no, también a la televisión de Piera que está aquí con nosotros, al amigo Luqui, que siempre que hay algún evento siempre están ellos también aquí, y agradecerles mucho estar aquí. Su faena es muy importante para nosotros, sí, porque como tú has dicho al principio, dependemos de patrocinadores, sí. Entonces es una forma de dar visibilidad a ellos, de darnos la oportunidad de dar visibilidad, ¿no? Y el Ayuntamiento igual, sin la administración del Ayuntamiento, tampoco sería viable llevarlo, igual que la Federación. La Federación no hemos hecho nada, pero la Federación también promociona a los chavales jóvenes, a los más mayores no, pero a los jóvenes sí, y eso también es importante. Vale, ahora ya por último, ya salgo yo de aquí también, porque aquí el que sobra soy yo. Es que todos los corredores y corredoras, por favor, que vengan aquí a hacerse la foto oficial, como tiene que ser. Venir aquí, hombre, por favor. Después de esta Eliminator, que me gusta a mí esta palabra de Eliminator, está muy bien. Pues pasaremos a darles unos premios que tienen aquí preparados para ellos. Y bueno, después de todo, de esta carrera que hemos visto de prueba y de ver qué realmente qué es lo que hacen, que está muy bien, nos lo hemos pasado bastante bien. Pues diremos que en tercer lugar ha quedado el Arnau Macías. Por favor, Arnau. Muy bien. En segundo lugar, el Aleix Macías. Todo queda en casa. Me da el primer puesto.
Y aquí el campeón, pero aquí los campeones son todos y todas, que es el Arnau César. Un aplauso para los campeones. Siempre segundo.